tienen que enfrentarse a simplemente del tiempo, a cómo, cómo venga la metodología, cómo venga el cultivo, cómo van las líneas. Tener con ellos especial cariño. Les ha costado mucho además este año. Aparte de todo lo habitual, han tenido muchísimos inconvenientes. Tratadlos por favor en todos los puestos con el cariño que se merece y tener paciencia que va a haber vivo para todos, ¿eh? Muchísimos litros, vivo para todos. Un aplauso para ellos, por favor. La pregunta, hombre, lo primero de todo, el asiento. El vaso no puede beber nada. No pasamos nada sin vaso. Y pañuelo. No la vaya ahora, que tenemos que tener madrina para más ediciones. Venga, tú nos vas contando qué es lo que le vais a ir dando a Carolina. Mira, este año hemos tuneado esta fiesta y todos los cosecheros tienen mantil y este pues, mantil es especial para Carolina. No sabíamos qué detalle tener contigo y yo bueno, yo creo que ya. Pero esto conlleva que tienes que salir fino y lo que tú vas puesto. ¿Vale? Pero yo voy a hacer lo de quien parte, reparte y se lleva algo de la mejor parte, igual me tomo unos medios. Que igual el primero lo pongo bien, pero para el último desvarío un pelín, ¿vale? Que conste, yo, como no estaba previsto, lo aviso. Y así no, acá que te va a hacer de entrega de... se te titula... una plata cerámica de... cerámica albaicín de... del albaicín típico y hecho a mano. Se va completita con su mantil, con su vaso y con su plato. Pues no se me ocurre mejor acompañarte para el momento que vamos a vivir a continuación. Quédate conmigo aquí, Carolina, si eres tan amable, porque vamos a hacer un homenaje, un reconocimiento a las personas que nos protegieron en lo peor de la pandemia. Queremos reconocerles como héroes y como heroínas. Yo creo que puedes coger este micro, ya sé que tenemos uno cada una. Queremos reconocerles, como decía, como héroes y como heroínas y darles las gracias por fabricar de la nada EPIs y material de protección y también por proteger a nuestros jameños y a nuestras jameñas, sobre todo a nuestros mayores. Si te parece vamos a ir nombrándolo y que vayan subiendo por aquí porque se les va a hacer entrega de una placa de cerámica como reconocimiento a esa labor que tuvieron durante, como decimos, una época difícil que fue la pandemia. Pues empezamos, como no puede ser menos, motor de toda esta fiesta. ¿A quién tenemos? Al Ayuntamiento de Alhama de Granada, con su alcalde, Jesús Cubilla a la cabeza. Jesús, que lo tenemos aquí cerquita, vente. Adelante, Jesús. Reconocimiento por su labor durante la pandemia. Vosotros estuvisteis, para empezar, rociando desinfectante por todas las calles. Ahí fue vital la ayuda de cierto colectivo de la zona de la comarca, que han estado para todo como siguen estando y como lo demuestran a día de hoy. Los cosecheros y los agricultores de la comarca. Para ellos además tenemos una sorpresa añadida porque Jesús tienes algo que decirles. Algo que decirles, atentos, ¿eh? Que es algo importante. Algo que les va a venir muy bien. Bueno, es cierto que el primer parte del pueblo que se ofreció a esa dificultad tan enorme fue el colectivo de los agricultores, que tienen al servicio de sus vehículos de desinfección y era impresionante cómo saltaba lista para apuntar todos los voluntarios. En su día ya dije que tendríamos una gratificación en hacerlo y aprovechando la subida del combustible que está ahora mismo, le vamos a hacer una aportación importante a todos los cabellos que participaron para que le cueste un poquito menos llenar el combustible del transporte. Desde luego, en estos tiempos, lo mejor que se puede regalar es gasolina. A como está el oro líquido, está la vida carísima. Bueno, pues la primera placa entonces para el ayuntamiento. Lo que quiero, perdona,
quiero agradecer sobre todo el premio este, que no es para el ayuntamiento, entiendo que es para todos los vecinos del pueblo, que tuvieran un compromiso ejemplar. Siempre que en todas partes hay alguno que no cumple las cosas, pero bueno, el 99,9% de la población fue ejemplar, y entiendo que el premio que se le da al AMA fue a los vecinos, que fueron ejemplares en todos sentidos, tanto agricultores como otros colectivos, como laboradores, fueron ejemplares en nuestro agradecimiento del ayuntamiento hacia ellos. Y que está claro, a como está el precio de gasolina, señoras y señores, dejen aparcados sus coches aquí, por lo menos los próximos 2 días, coches y caravanas, y dedíquense al vino y la gastronomía, que les va a rentar muchísimo. Me comentan que suba por aquí la concejala Mati Molina, también para recibir como parte del ayuntamiento pues este reconocimiento. Un aplauso también para Mati. Esta placa también, en cierto modo, también te pertenece. Pues continuamos con otro colectivo muy implicado en el orden, en cumplir el estado de alarma, en aconsejar, en recomendar, en tocar la sirena a las 8 de la tarde, cuando los niños los veían desde los balcones. Ellos son la policía local de Alhama. Pedimos a su representante que suba por favor al escenario para recoger la placa de agradecimiento. Quien esté por aquí, no sabemos si el jefe de la policía... Por aquí viene ya. Viene uniformado. Un agente. Cuádrate. Orden. Yo dejo el coche mal aparcado. Que viene. Aquí tenemos al representante de la policía local que le van a hacer entrega de esta placa. Un fuerte aplauso para ellos. Baltasar Fuentes López, el cuerpo de la policía local. ¿Quieres decir algo, Baltasar? Gracias a todos y por parte de la policía. Y que vengan con moderación. Eso. Tranquilos con el miedo. Está la policía cerca. Que no le hacen nada. No le den mucho trabajo a estos hombres. Y junto a la policía local, pues... Pues claro, si se premia a la policía local, hay que premiar a la Guardia Civil, ¿no? ¿Qué pasa? Y más en las comarcas como esta, donde la policía local tiene un trabajo muy importante, pero la Guardia Civil también se lleva lo suyo. Representantes del cuerpo de la Guardia Civil, ¿a quién tenemos? Que suba al escenario. ¿Algún representante de la Benemérita? ¿La Benemérita? También, va a subir la policía local. Porque se llevarán bien aquí, ¿eh? En otros sitios no pasa, que coste. Que cambien el uniforme, hombre. A ver. ¿A la Guardia Civil? Venga, también pero el compañero que vaya a la doctora. Claro, compañeros, hoy tienen tarea. Tienen tarea. Bueno, pues... Vamos a seguir. Otro aplauso. No, otro aplauso para él. Un aplauso. Que se lo haga extensible a su compañero de la Guardia Civil. A continuación vamos a nombrar a la gente de Marchando por Alhama. Con su gran proyecto de elaboración de EPI, ni ellos mismos sabían dónde iban a llegar. Con la gran idea de Juan Luis Flores, se unieron para adelante. Un proyecto muy intenso, de la contacta al 100%, con el patrón del matrimonio sanitario de Guatortaja, llegaron a elaborar millones de EPI que viajaron para toda España. Gracias a todo ello, en la buena de una cadena que hicieron realidad este proyecto. Juan Luis Flores, por favor, si se encuentra por aquí, de Marchando por Alhama, que suba este escenario y que reciba el aplauso de la gente de Alhama. Asociación Vecinal Marchando por Alhama. María Peula. María, venga, vente, corre, que están deseando aquí iniciar la fiesta. Venga, va. Vente. Ahí. Para la foto. Bueno, nosotros vamos siguiendo porque junto a la Asociación Vecinal Marchando por Alhama, para crear esa repetición de patrón de la EPI, ellos dijeron, si esta gente hace EPIs y nosotros copiamos el patrón, podemos hacer cientos y miles de EPIs, podemos salvar muchas vidas, pero necesitamos unos cómplices
y unas cómplices especialmente indispensables, como son las costureras, hombres y mujeres, algunos de ellos han venido hoy. Vamos a pedir que Ana Villarraso suba inmediatamente para recoger su placa conmemorativa de agradecimiento, porque esta gente se ha dejado los dedos y la vista cosiendo lo que salvaba la vida a los demás. Un aplauso, por favor. Dando puntadas de oro. Puntadas de oro. En representación de toda aquella persona que dio una puntada solidaria. Buen trabajo, Ana, buen trabajo. Enhorabuena. Y ahora el reconocimiento es para un lugar de paz, un lugar de energía positiva, sí, como es el convento de Santiago, que fue convertido en epicentro de la desinfección, almacenaje y distribución. El convento de Santiago, un fortísimo aplauso para este espacio, como digo, de energía, de paz y de seguridad. Un convento de monjas clarisas, 7 hermanas nuevas tiene el convento y sobre todo tiene a 2 personas que lo guían a paso firme y que lo hacen genial, que son Sor Francisca López y Sor Pilar Villegas. Y tenemos a María Rebola, que es la que recoge el premio en nombre del convento de San Diego. Un fortísimo aplauso para ella. Y continuamos. Quien tenía manera de coser también decía, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Si yo, por ejemplo, hago moda flamenca y ahora no hay festejos y no estoy vendiendo nada, aparte de quedarme en casa, voy a ver cómo colaboro. Y ahí ha estado la marca del taller Rosa Peula. Moda flamenca, los que sois de aquí los conocéis, porque ellos llevan muchísimo tiempo poniendo lunares, volantes y sentido y ese fleco, como bien dices, y fleco a nuestro traje más tradicional. Vamos a pedir que suban Rosa Peula y Juan Antonio Monteagudo, que son quienes llevan la marca del taller Rosa Peula, pero también el hermano de Rosa, que les dio muchísima difusión, Francisco Peula. Todos arriba para recoger vuestra placa honorífica. A ver, ¿dónde estáis? A ver, los Peula. ¿Dónde estáis? Los Peula. Un aplauso para que se animen a subir. Venga, los Peula. Vamos. Eso, artista. Peula. Eso está, se nos ha escaqueado por ahí. Vamos a llegar. Venga. Una mención especial también para Paco Lozano, de quien hay que destacar su prudencia en el proyecto y su sonrisa diaria, y sobre todo su humildad en el trabajo codo a codo con sus compañeros. Paco Lozano, que sube a este escenario, un fuerte aplauso. Tampoco bueno, bien, no conozco a Paco. Paco tiene otro taller de costura en el pueblo. Él se dedica a coser para varias marcas y también puso a disposición de ese proyecto solidario a todo su equipo. Ellos han trabajado una barbaridad mientras los demás estábamos en casa. Cada uno ha hecho lo que ha podido. También se lo haremos llegar. Y continuamos con otra pieza clave, como son Protección Civil. Porque gracias a su ayuda, todo era repartido, todo era recogido con la máxima seguridad. Por favor, algún representante de Protección Civil que suba a este escenario para recoger este reconocimiento como un héroe más de esta pandemia, que esta novena fiesta del vino quiere reconocer y quiere homenajear. O heroína. Héroe y heroína. Porque tenemos unas mujeres aquí en el cuerpo de Protección Civil. Adelante. Adelante, un aplauso. Caridad Ruiz Pérez, del Cuerpo de Protección Civil de Alhama de Granada. Gracias. Más reconocimientos. Pues es que nos quedan. Vamos rapidísimo. Vamos rapidito. Tenemos al Centro de Salud de Alhama. Rápido. Venga, Centro de Salud de Alhama. Atiende a toda la comarca, hay que decir. Hablaríamos de unas 17.000 personas en toda la comarca. No sé quién viene de representante. A Carlos Pérez. Lo estoy viendo subir, Carlos Pérez, enfermero de nuestro centro de Alhama de aquí. Un aplauso para él y un aplauso para esos sanitarios que estuvieron también al pie del cañón en esta pandemia. Gracias, Carlos. Residencia San Jerónimo de Alhama de Granada.
tanto la dirección como todos los que trabajan allí. Es cierto que fue el área más castigada, podemos decir, de esta maldita enfermedad que hemos tenido que sufrir los últimos casi 2 años y que aún sigue con nosotros. Y ellos han hecho todo lo posible por seguir al pie de la letra los protocolos anti-COVID y lo consiguieron, porque sí que hubo fallecimientos, pero no ha sido de los centros de residencias más afectados. Así que ellos también van a recoger... Ah, mira. Raúl Gálvez, el director del centro. Raúl, vente aquí para la foto. Un aplauso para él. Un aplauso. Vaya trabajazo que habéis tenido, Raúl. Enhorabuena. Buen trabajo. Bueno, pues también era muy importante en aquellos días gente como la que va a recibir el siguiente reconocimiento. Gente como Manuel Cara y Mari Carmen Peula, que amenizaban el aplauso de las 8 de la tarde con su música. Importante. A las 8 bien animada, ¿eh? Pues ellos, venga. Un fortísimo aplauso para los dos. Aplauso para ellos. ¿Dónde estáis? Que suban, ¿cómo? Por aquí. Corre, y que vaya subiendo representante del cuerpo local de correos también. De correos. De esa administración local, Manuel Pollatos, director de la oficina de Alhama. ¿Eh? Bueno, ¿cómo han trabajado ellos también? Un aplauso merecidísimo. Vamos. Venga, Manuel, vente para acá. Manuel, ya. Bueno, y junto a la música también había cohetes y petardos a las 8 de la tarde. De todo había aquí en Alhama. Y eso era gracias a Paco Becerra, el cohetero, que también estaba ahí al pie del cañón cada tarde a las 8. A ver, en el puesto lateral, Pablo Ruiz Becerra, que levante la mano. Pablo. Ahí la tenemos, ahí. Bueno. Con su mantil blanco, con su mascarilla blanca, trabajando para darnos el vino en unos segunditos. Venga ya. Muy bien. Ahí estamos. Tú sí que sabes. Gracias. Luego te damos la placa, que no era la que damos. Y bueno, decir, Carolina, que serían interminables los agradecimientos, porque en cada eslabón hay miles de personas, las donaciones de las empresas, los particulares, todas las personas implicadas en los distintos proyectos del ayuntamiento, marchando por Alhama, correr, todo lo que hemos nombrado, toda esta gente, todos los alameños, que abastecieron en tiempos de mucha incertidumbre, los transportistas que no dejaron su vehículo en un momento. En resumen, y para no olvidar a nadie, pues gracias, Alhama, por tu solidaridad, como lo muestra el hecho de que un pueblo tan pequeño llegó a proteger a numerosos puntos de España. Gracias, Alhama, y gracias a todos ellos, a los héroes y heroínas de esta pandemia, que hicieron todo lo posible, dar un paso adelante. Venga. Que hicieron todo lo posible para proteger a los que más lo necesitaban. Muchísimas gracias. Y el evento más que importante, en la fiesta del vino de la Nueva de Granada. Cataón para este año, a ver. Venga, vamos allá. Vamos a llamar al cataón oficial de este año. Hay que decir que Granada, hay quien dice que Granada tiene tres cosas: la Virgen de la Angustia, la Alhambra y 091. Son tres cosas sin las que Granada no se entendería. ¿Tú cómo lo ves, que eres granadina? Y no sé el número de emergencia. Quien es de Granada sabe que no solo es que venga la poli, ¿vale? No. Ellos son cañeros, vamos, como si fueran de todavía, como si todavía su vocalista estuviera en el grupo, ¿sabes? Así es. Entonces, pues, entre la Alhambra, entre la Virgen de la Angustia, tenemos al cantante de 091, José Antonio García, que además tiene el honor de ser este año el catador de lujo, una de las voces más importantes de la música de Granada. Un fortísimo aplauso para él. Nervios no, chiquillo, que tienes que catar el vino para que ya se dé el pistoletazo de salida. La chuleta. Yo también he traído una, la traía doblada y sin nada, fíjate la mía. Ya estoy más organizado. En papel cuadriculado el de antes, que es la más mona.
Queridos amigos de Alhama, el cielo está de color vino y nos da vueltas la cabeza. Este verso, cantado por mí mil veces con mi banda 091, es uno de los muchos que muestran la alianza que desde siempre ha existido entre el rock y el vino. En el año 80, cuando empezaba con mi primera banda TNT, montamos una carpa en la feria de Huetortájar para sacar dinero para pagar el equipo. Y nos vinimos aquí a Alhama a comprar el vino. Tuvo tanto éxito que tuvimos que dar dos viajes más por vino de aquí de Alhama. Y es que el vino no es solo una bebida, se ha convertido en un símbolo de alegría. Recordemos aquel himno bíblico donde dice: el vino alegra el corazón del hombre. También es un símbolo del paso del tiempo. ¿Quién no ha ido? Eres como el vino que mejora con los años. Beber vino es algo más que une corazones y que alegra el alma. ¡Salud y rock and roll! Bueno, y que el cielo está de color vino últimamente, ¿eh? El cielo está de color vino. El cielo está de color vino. Vale, 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 vale. Pero que beba la bota. Que beba la bota. Que beba, que beba. Espérate, espérate. A ver, a ver. ¿Qué esto lleva? Esto lleva un proto. Que beba la... Esto no más que le vaya a ver, ¿no? Esto hay que... El vaso para luego. El vaso. El vaso para luego. Ya sabes. En primer lugar, haciendo su delantal. Aquí estamos. Os recordamos, los vasos cuestan 7 euros. Los beneficios que se sacan de parte de los beneficios que se sacan van destinados este año a Ucrania, ¿vale? Se canalizan a través de una parroquia de Granada. Ahora sí. Y él os puede contar luego más cosas para no hacerles compilar. Está asegurado que la gente le llega a la gente que le tiene que llegar. Comprad vasos. Es la vajilla que se lleva este año, ¿eh? La vajilla Alhama. Está buenísima, ¿eh? Bueno, ya tienes una. ¡Más familia! ¡Va! ¡Ahí vamos! ¡Un fuerte aplauso! Para el catador oficial este año, José Antonio García, de 091. Una formación con la que José Antonio García va a iniciar ahora un nuevo recorrido. Conciertos que empiezan, hay que decirlo, como no podía ser de otra manera, ¿vale? Bueno, José Antonio. Ah, bueno, también. Una estancia en el balneario de Alhama. También, también. Una para Carolina, Carolina, su señora. Y otra para José Antonio. Este año, por primera vez, el balneario de Alhama de Lanza se suma a esta fiesta. Agradecer a Fábrica de Castañeda por darnos estos sellos. Esto es un fin de semana en el balneario de Alhama, uno de los mejores balnearios de España. Y la curiosidad es que hacen baños de vino. O sea, algo innovador en... Yo me lo bebo. Y un baño de vino, ¿vale? Pero no se puede ver. O sea, es bañarse solo. Agradecer a esta fábrica que esté este año con nosotros. Presente toda ayuda que sea para cuidar a nuestros cosecheros y a nuestros catadores y a nuestros marinos y marinos para la familia. Pues está genial que además se involucren en nuestra fiesta del vino. Muchísimas gracias, Bernardo de Alhama. Ahora sí que sí, ahora sí que sí. Dale. La más gorda, la más grande. La grande, la grande, la grande. Vamos allá. Cámaras, flashes, todo el mundo preparado para este momento histórico en el que el catador de la fiesta oficial del vino de Alhama, de la novena fiesta, cantante, vocalista del 091, José Antonio García. ¡Vamos allá! ¡Venga!
en directo desarrollado en toda España. Llamamos al escenario a Pepe Rodríguez. A Pepe Rodríguez para que pida un fuerte aplauso. El currículum de Pepe es interminable. El currículum de Pepe es interminable y a él puede añadir que ha sido el invitado de honor de la novena fiesta del vino de Alhama. Un fortísimo aplauso para Pepe Rodríguez, de Musicer, productor musical, con una carrera súper acreditada a su espalda, a quien también se le va a hacer entrega de un mantel y, por supuesto, tiene que beber, Pepe. Tiene que beber. Faltaría más. Aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Señoras, señores, jameños, jameñas, que viva el vino y adelante.